Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y pues nada, esta es la segunda vez que intento grabar este video, el primero por razones técnicas, el cumpleaños de mi hermano, no lo pude grabar, así que pues nada, este es el segundo intento, espero que este sí quede grabadito. Y pues nada, les decía yo desde el video anterior que en este vamos a hacer la parte de las sombras y si es que nos quedase tiempo, vamos a empezar la parte del difuminado o del blending, que es pues, más o menos como se le conoce en la parte del a nivel digital, pues, por decirlo de alguna forma. Así que, sin más que decir al respecto, nos aseguramos de estar trabajando en la capa respectiva de luz y sombra y vamos a ir, y solo para asegurarnos, vamos a W, vamos a llamar a la L, vamos a W, y pues sí, estamos en la capa respectiva. Ahora, como se recordarán, pues estamos en una parte bastante clara, muy muy clara, y en la anterior hicimos dos veces más oscuro, lo cual indica de que si ahora más claro, perdón, lo cual indica de que si ahora al menos debería de, ups, era en la F, en la D. Ah, por supuesto que siempre y cuando, epa. Pero recuerdo haber hecho eso. En fin, de nuevo, más oscuro una vez, más oscuro dos veces. Y si se dan cuenta, pues es exactamente el mismo color. Lo cual indica de que si yo regreso y doy más oscuro una vez más y más oscuro una cuarta vez, pues ya la sombra empezaría a tomar un poco más de forma. En realidad, tendría que ser la palabra adecuada. De color. Así que pues empezamos el trabajo respectivo. Como se darán cuenta, aquí hay con toda la seguridad del mundo en la capa de tinta un pequeño desliz de color. No sé si existirá ese término de desliz de color, pero si no, me la acabo de inventar y tiene usted que admitir que está bastante creativa. Más, hoy mismo en la tarde le pongo patente. Los señores de Apple que quieren patentar hasta la respiración. Y vea que si lo logran, estamos fregados. Muy fregados. Okidoki. Vamos a ser un poquito más grande con la letra F. Le recuerdo los atajos solo para por si se le olvidan así como sin querer queriendo. Para hacer la brocha más grande, lo puede hacer con la letra F. Y para hacerla más pequeña, lo puede hacer con la letra D. Estamos hablando de el tamaño de la brocha. Es decir, de hecho, este tendría que haber sido acá. Del tamaño de la brocha, no del tipo de brocha. ¿Sí? Y aquí vamos. Me está molestando esta parte. Si se da cuenta exactamente acá es donde está solamente para asegurarse. Si se da cuenta, aquí está. Estamos en la capa de tinta y aquí está el color. Así que pues nada, nos dedicamos a borrar esos colores que no tienen que ir en esa capa. Y ahora sí, regresamos y vamos a la capa respectiva. Me estaba resultando un tanto molesto, así que por eso es que me deshice de ellas. Si usted puede vivir con ellas y deshacerse de ellas hasta después, bien por usted, significa de que pues está psicológicamente balanceado, pero yo no lo estoy, así que pues nada, uno tiene que aceptarse de repente con todas las locuras que tiene en medio, ¿no? Pues así es uno. No voy a decir que padezco de trastorno obsesivo compulsivo porque pues afortunadamente no es así. De repente en el internet uno ve un montón de gente que, ay, que yo tengo trastorno obsesivo compulsivo y al final de cuentas en realidad no lo es simplemente alguien que se ha acostumbrado a trabajar de una forma un tanto más detallada. Y que no tiene idea de lo que un trastorno obsesivo compulsivo
realmente implica. Es un padecimiento bastante, bastante serio, hasta donde yo he podido ver. Así que, pues eso, hay que tener un poquito de respeto. Creo que la regué, sí. Tendría que haber sido acá, tontito, tontote, en realidad. Y no por el tamaño. Bueno, por el tamaño, pero la tontería. Vamos al árbol más cercano. Por supuesto, vamos a hacer más pequeña nuestra brocha. Y si se da cuenta, pues acá, gravísimo error. Porque la luz, en realidad, tendría que haber sido en la parte del frente y no en la parte de atrás de esa rama. Ups, esa sí estaba bien. Y ahí vamos. No sé si usted ya lo vio, si ya tuvo la oportunidad, me imagino que sí, porque anda por todo el internet. El trailer de Batman vs Superman. Ah, tengo mis sentimientos encontrados ahí, tal y como yo lo decía por ahí en mis redes sociales. No sé, siento que me queda de ver el trailer, ¿no? Lo siento demasiado. No sé cómo decirle. Tal vez demasiado Chuck Norris, vaya. Las frases que le dice Batman, la siento muy Chuck Norris. No sé, de repente en un cómic puede que quede bien, pero en el cine están como que ya demasiado trilladas. Así que, no sé, créame, quiero equivocarme. Yo soy mega fanático de Batman. Bueno, ¿quién no? En general de DC, en especial de Batman. Superman es como que demasiado, demasiado, no sé. Es más, hasta en los cómics es como que demasiado guapetón. Entonces, yo, ¿qué me voy a andar sintiendo yo identificado con alguien guapo? Dígame usted, ni lejos. Así que, pues no, no. Superman no es conmigo la cosa. Así que, pero Batman, de repente alguien solitario, no está muy de acuerdo con el crimen. No sé, por ahí sí ya voy más yo. Vamos con el árbol más lejano antes de seguir diciendo tonterías. Pero ya volviendo al trailer de la película, no sé si usted sentirá lo mismo, claro, pero al menos desde mi muy humildísimo y lego punto de vista, no sé, no sé, me da temorcito. Temorcito de que la película que tanto he esperado termine en un fiasco. Ojalá que no. Otra cosa es el hecho de que todavía no estoy seguro de si es The Dark Knight Returns lo que se va a hacer, ¿no? Pues cuando yo escuché Batman vs Superman, pues fue lo primero que vino a mi mente. El gran trabajo de Miller de The Dark Knight Returns, fantástico. Si es eso lo que pretenden hacer, pues aún con el trailer cliché, uy, la quiero ver, pero sí de urgencia. Así que, pero todavía no sé, todavía no logro deducir en realidad cuál es el tema que le van a dar. Ojalá y no me equivoque, que sea The Dark Knight Returns. Iba a borrar, ¿sabe? Lo que me he salido de las líneas, pero siendo que vamos a deshacernos de la línea de la capa de tinta, pues como que para qué, ¿sí? Déjeme ver algo. Sí. Las luces de la banca también están. Con R, le recuerdo, yo selecciono el color, pero no me cambio de capa. Con W selecciono el color y la capa, así que tenga eso en cuenta, ¿de acuerdo? Y ahora vamos más oscuro porque vamos a la parte de la sombra de la banca. Y pues que esa parte de la sombra pues tendría que ser más o menos acá, porque siendo que las bancas
como usted se dará cuenta, he pretendido que se vean un poco curvas, porque tiene lógica que sea de ese lado, ¿no? Dentro de un par de semanas se estrena también la era de Ultrón de Marvel. También he de ir a verla, sin lugar a dudas. ¿Sabe que las únicas de Marvel, lo confieso, se lo confieso, y eso es un gusto muy particular? Las únicas de Marvel que no me llaman son las del Capitán América. Y peor aún, y todavía más blasfemo de mi parte, no he visto ni una de las dos que han habido del Capitán América. Ah, soy un desastre, pero no sé, es muy muy pro gringo, vaya. No sé qué otra forma llamarle. Y no es lo mío, lo siento, de verdad. Si usted es fan del Capitán América, pues bien, bien, no he yo de criticar, por supuesto. Pero que no es precisamente lo que... No va por mis gustos, así de fácil, así de fácil. Así que, pero bueno, ya en conjunto, vamos, ya es otra cosa, ya es otra cosa, ya es punto y aparte, ya va Hulk ahí, ya va Iron Man. Y pues ya con solo esos dos ya es bastante. En teoría también van a ser la Planet Hulk, ojalá que sí sea. Porque después posiblemente ya venga el mashup con... Bueno, el mashup no, sino que ya la intervención de Hulk en la Civil War, en la guerra civil de Marvel. Estar bueno, va a estar bueno. Bueno, vea que mis disculpas, si usted no es fan de cómics o pues fan de las películas, porque pues una cosa pues es que a usted le guste el cómic y otra cosa es que le gustan las películas, y pues si le gustan las dos, pues qué bien, como es mi caso. Pero yo he estado desde hace varios tutoriales, va de hablar y hablar como perico, de que ya viene esto, que ya viene lo otro, y yo no sé si usted es fan de este tipo de cosas. Así que si no lo es, de verdad, mis disculpas. Y pues nada, nada. ¿Cuáles son sus... ¿De qué es fanático usted? Amén de, por supuesto, la... Ah, qué tontito, no era esta brocha, era. ¿Dónde estás? Conjunto de Ramón. Ta, 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 ta. Estás aquí. Ah, no, no estaba aquí, qué tonto. Entonces, está aquí. Ok, este era. Le decía yo, ¿a qué es fanático usted? ¿Lo es algo? Todos tenemos aficiones, ¿no? A eso me refería. Amén de todo lo que le he platicado, pues yo obvio de todo esto que estamos haciendo acá, que si no, no lo estuviera haciendo, ¿no? Pero también soy fan de los cómics, de los libros en general, además. Bueno, de todo lo que implica lectura. De todo lo que implica lectura. De los cómics, por supuesto, por supuesto. De todo tipo de cómics, no solamente de los cómics famosos, así como que de los más comunes. No, 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 no. De hecho, en uno de mis blogs, en Alberto, la soportable pesadez del ser, entiendas, en el aguatemala.blogspot.com, tengo una serie que se llama Cómics y Mangas Poco Comunes. Ahí hablo de los cómics y mangas que voy leyendo, que precisamente son eso, poco comunes. Así que, pues, si quiere leer ahí de repente y enterarse de algún buen cómic que no tenga que ver con Marvel o con DC, que esté bueno, pues, y que quiera leerlo, por supuesto,
Ahí de repente doy yo un par de sinopsis. Si se dio cuenta, he cambiado de brocha. He venido. Voy a hacer la prueba con Blend Blur. ¿Sí? Aquí. Voy a hacer la prueba con Blend Blur y voy a empezar a difuminar las luces y sombras que tenemos acá. Hay que tener un poco de cuidado porque estas brochas en su estado salvaje y natural. Porque uno puede modificar las brochas, ¿no? Sin embargo, esto no lo voy a explicar en esta serie de tutorial, pero uno puede modificar las brochas. Le decía, en su estado natural, estas brochas son bastante poderosas y hacen cambios bastante fuertes, como se dará usted cuenta. Y pues que hay que tener mucho cuidado de no pasarse, digamos, de lo que uno está haciendo, ¿no? Ahora, si se da cuenta, ya la cosa cambia bastante, bastante con respecto a lo que teníamos. Ya la cosa cambia mucho con el difuminado, como se dará cuenta, y ya se le va tomando un poco más de lógica, ¿cierto? A la parte de cómo la luz ha atravesado esta parte de los edificios y de cómo la sombra que proyectan los edificios pues se entremezcla con la luz que se está reflejando. ¿Correcto? Estoy trabajando siempre, si se da cuenta, en la capa de luz y sombra, ¿no? Porque pues es ahí donde nos interesa que se mezclen estas cositas, ¿sí? Puede ser esto más pequeño. Para que no se vea tan violento el tipo de difuminado que estoy haciendo. Ahora este sí más grande. Porque estamos hablando, por supuesto, de una superficie más grande. Así que aquí la violencia sí es permitida. Podríamos decir que vamos por buen camino. Si usted se da cuenta, ya. Ya sí, ya se le mira la patita, ¿cierto? Una vez más, le recuerdo que debe tener mucho cuidado de trabajar en las capas que corresponden. Porque si no, después, oiga, es un relajo que... ¿Para qué le escribo? Si ya tiene teléfono, como dicen por ahí. Hay que procurar siempre trabajar bajo la disciplina de las capas. Si es que usted va a trabajar en capas varias, hay cierto tipo de dibujo que puede uno darse el lujo de hacer en una sola capa, pero si no ese es el caso, hay que procurar siempre, siempre llevar el orden de trabajo de las capas. Porque si no, después, como le digo, se mezclan las cosas y uno tiene que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Que malo no es que uno tenga el cuidado respectivo, pues que antes no había tales de trabajar en capas, ¿no? No existía la ilustración digital, uno tenía que trabajar a ley, a puro pincel de verdad, digo, no digital, ¿no? A puro pincel, a puro, qué sé yo, acrílico o óleo, mi favorito, por cierto. Y era pues que mucho más complicado, ¿no? Entonces, no había tales, está trabajando por capas. Aquí uno la regó en una capa, borra esa capa y, ah, mira, ya puedo seguir trabajando. Pero pues, aunque suene yo muy a lo abuelito en mis tiempos, no había tales de que, ah, me equivoqué en esta capa, pues la borro y todos felices y contentos. Sobre todo cuando se trabaja con acrílico, el acrílico es bastante quisquilloso, se seca muy rápido. Entonces, uno tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, de no regarla, vamos. Estamos finalizando esta parte del árbol más cercano.
para trabajar con más libertad todavía más grande. Venimos pero violentos. Como se da cuenta, pues, obviamente mientras más grande la brocha, voy a hacer mi monitor de teclado y ratón hacia un lado, mientras más grande la brocha, pues obviamente es más grande el trazo, aunque suene estúpidamente obvio a lo que quiero llegar. Es a que uno no puede darse el lujo, por ejemplo, de hacer este tipo de trazos en una superficie pequeña como esta raicita que tengo yo acá. Correcto. Ahora, si usted se está preguntando, ¿pude yo haber incluso haber trabajado separado una capa de luz y una capa de sombra? Por supuesto que se pudo haber hecho. Y todavía sería más ordenado. Hay problemas para mezclar los colores que se van difuminando. No. Porque recuerde que al final de cuentas, aquí pues porque se mezclan en la misma capa. En una capa distinta lo que van a hacer en realidad es difuminar del color que están difuminando hacia el color alfa, es decir, hacia la transparencia, que por supuesto ya combinadas las otras capas no tendría ningún problema, ¿sí? Así que hágalo sin temor alguno. Voy a hacer esto más grande. Y ahí, por supuesto, toca el turno de las bancas. O de las banquetas, no sé cómo le llamarán ahí en su país. A nosotros acá le llamamos bancas. Pero se entiende, ¿no? Ahí vamos. ¿Sabe qué estaba leyendo? No sé si será verdad, pero estaba leyendo yo en un libro. Por ejemplo, en China hay, por supuesto, como usted sabrá, hay diferentes dialectos, ¿no? Entonces, a nivel hablado, pues un chino que hable mandarín con un chino que hable cantonés, perdón, perdón por ese craso error, del mandarín al cantonés, pues si solo habla mandarín uno y solo habla cantonés el otro, no se van a entender, no se van a entender en lo absoluto. Ahora, la parte interesante, porque eso me imagino ya lo sabía usted, la parte interesante y que, pues, no sé si usted ya lo sabe, si ya lo sabe, pues. Pues qué bien, yo no lo sabía. Es que a nivel de escritura, a nivel hablado, hablan distinto, pero a nivel escritura, escriben igual. Así que, al mejor estilo de los salvadoreños, compadre, no te entiendo, pero escribime y todos felices y contentos. Entonces, no sé, me pareció un dato interesante de compartir con usted. Estamos terminando ya la parte de las bancas y si se da cuenta. La cosa, uy, cambia, no me va a decir que no. Voy a poner esto de regreso donde estaba. Y ahora vamos a utilizar la misma brocha, por supuesto, con nuestros queridos, amados y nunca bien ponderados edificios. Si ustedes de los que está sintonizando estos videos hasta justo este que estamos haciendo en estos momentos y no he visto los anteriores, pues bueno, como decían en el cómic, en la tira cómica de El Fantasma que Camina Solo, para los que nos sintonizaron tarde, hay brochas, he ocupado, perdón, brochas distintas a una brocha distinta al lado izquierdo y una brocha distinta al lado derecho. De acuerdo, en el del lado izquierdo es una brocha casi que de color que de pintura de agua, de color de agua, iba a decir yo, pero de pintura de agua como acuarela, como pues creo que se puede echar de ver bastante bien. Y en el lado derecho pues es un tipo de brocha de llenado de 100% de opacidad. Aquí no hay tales de que se van a traslapar los colores ni nada por el estilo. Ahora, ¿por qué lo hice así? Simplemente pues para que usted viese la diferencia, ¿no? Se puede trabajar con un solo tipo de brocha, por supuesto que sí, ¿no? De repente eso da un poquito más de consistencia. Que si se puede trabajar con brochas varias. De hecho, es lo que casi siempre se hace. Pero de que se puede trabajar con una sola brocha, claro que se puede. Por supuesto que se puede.
casi me atrevería a decir que vamos a terminar este tutorial el día de hoy. Me voy a llamar a la capa y me voy a deshacer de la brocha de la capa de tinta. Vea usted. Ah, a que no se mira del todo mal. ¿Sí? Definitivamente no, no la terminamos ahora. Lo voy a terminar hasta el siguiente video, porque hay un par de retoques que todavía están pendientes. Pero como se da cuenta, pues bueno, de hecho el follaje de los árboles lo voy a hacer hasta el siguiente video. Pero como se da cuenta, repito, esto ya va tomando mucha más forma, tiene ya mucha más lógica, digámoslo así, de la que tenía en el video pasado. Así que espero que le haya servido, que le esté sirviendo esta serie de tutoriales. De verdad, de verdad, de verdad, me alegra infinitamente cuando alguien me pone, ya sea en YouTube, ya sea en los blogs, ya sea donde sea que vea este tipo de videos. Hey, gracias, esto me está sirviendo muchísimo. Ah, eso es música para mis oídos. Así que de verdad, si a usted le está sirviendo, le están sirviendo esta serie de videos, pues me alegro, de verdad, de verdad, de verdad, me alegro muchísimo que pues esto que se hace con el único objetivo de compartir conocimiento, realmente le esté siendo de utilidad a más de una persona. Llegamos hasta acá, muchísimas gracias por mantenerse sintonizados con este canal que pues semana tras semana, al menos cuando se puede, pretendo publicar o publico pues una actualización nueva a una serie de proyectos de diferentes tipos de software libre que existen y pues, que yo utilizo, digamos, en mi diario laboral. Yo soy Alberto Chávez, muchísimas gracias también por suscribirse al blog Diseño Libre, esto es aguatemala2.blogspot.com, también por suscribirse al canal de YouTube Aguatemala Chávez, por seguirme a través de las redes sociales, por ejemplo Twitter, que es @aguatemala. Nos vemos la próxima semana. Que espero sí a dar cristiana sepultura a este proyectito de la ilustración básica en MyPaint. Solo vamos a cambiarle el nombre a este muchachón. Y pues nada, hasta entonces, entiéndase, la próxima semana, larga vida al software libre.